Clara, la verdad siempre me he considerado y por mucho tiempo llevo como cuidándome, siendo una persona saludable, una persona que se cuida, que hace deporte, que le gusta la naturaleza y que obviamente le gusta cocinar pequeñas cosas sin ser la chef, pero sí pequeñas cosas. Y sí me parece importante, no sé, el momento cuando uno va a ir a mercar, lo importante de esos elementos, de esos vegetales que me ayudan, pero la verdad, como todos sabemos, tenemos un día muy ocupado, estamos para arriba, para abajo, y el hecho de ir a mercar a veces no hay tiempo, por decirlo así. Bueno. Si puedo tener una huerteca en mi casa, ¿sería posible? Súper posible, y además acabas de decir como un elemento muy clave, y es no tener tiempo. Yo te voy a enseñar a hacer magia con las cosas de mercado, convertirlas en planta, incluso más fácil que para sacar la excusa de que no tenés tiempo. Pero claro, bueno, pero espere. Yo le voy a decir la verdad, yo tengo suculentas en mi casa y le cuento que cada 6 meses las tengo que cambiar porque se me mueren. O sea, trato de tener cuidado, de no regarlas mucho, de tener que el solecito, pero a mí se me mueren. O sea, ¿vos crees que de unas suculentas que son fácil de cuidar, pueda yo tener la huerta en mi casa? Sí, a ver, cuando uno empieza a conocer las plantas, a pesar de que hayan diferentes especies, y uno interioriza que son seres vivos que necesitan los mismos elementos que nosotros para vivir, eso se aplica a todos, a todas las plantas. Sí. Hay unas con unos cuidados más puntuales que otras, sí, pero con lo que dices de las suculentas, te pregunto, ¿crees que un animal o un humano puede vivir 6 meses solo a punta de agua? No. Entonces, no. Además que es muy básico, esa lectura la podemos hacer fácil porque es periódico, cada 6 meses, pues no creo que sea tan exacto, pero si dices cada determinado tiempo se me mueren. Okay. ¿Qué pasa ahí? Hay una escasez de nutrientes, sobre todo las plantas que tenemos en macetica en casas. Esos nutrientes que hay en la tierra llegan un momento en los que se escasean y ahí la planta, o sea, empieza hay que abonarla, a luchar hasta que si no tiene abono, de donde, si no tiene reservas, como uno, si no te alimentas bien, claro, entonces llega un momento en el que empezaste. Bueno, Clara, yo la verdad me voy a subir la camisa. Me parece muy bien. Porque quiero que comencemos con la huerta de Manuela Esteves. Perfecto. Ver cómo nos va, porque te digo que tiene que ser desde cero, porque no tengo ni idea, nunca he, ni siquiera he plantado mi pro, creo que en el frijolito, cuando estaba en, en el, no sé, colegio. Con el colegio. Bueno, mira, además lo que vamos a hacer hoy, que es del mercado a la planta, es un nivel muy básico y es, puedes empezar hoy mismo con lo que tenés en casa. Listo. A veces para, me imagino que te gustan las ensaladas, por total, el tema de lo de la saludable. Vida saludable. Sí, sí. Entonces seguramente tenés un pimentón en la casa. Y es posible que también consumas cebolla. Sí, de también rama. La tengo. Bueno, entonces vamos a hacer magia con este pimentón. Listo. Y lo vamos a abrir. Sí. Si quieres usas guantes, es recomendable cuando vamos a usar ají, pero con pimentón como bien, quieras, listo, entonces hagámoslo como estés así, acostumbrada. No, entonces cuando vamos a abrir es, con ¿abrirlo así o abrirlo así? Lo vamos a abrir idealmente en un corte así, alargado. Diagonal, pero entonces ¿qué tal si invitamos a Edwin? Edwin, ¿sí? Te invito acá a nuestro set maravilloso de planticas y de vegetales, para conocer precisamente pues cómo vamos a abrir, cómo vamos a sacar las semillas, que me imagino que es lo que vamos a hacer. Aquí tenemos el pimentón, está enterito, y vamos a abrirlo. Entonces, la idea es hacerlo así. Puede ser a lo largo. A lo largo, partido, sí, partido. Sí, partido, partido. Así. Exactamente. Entonces, ahí vemos las semillas. ¿Estas son las semillitas? Estas son las semillitas. Ok. Entonces, idealmente, yo sé que puedo usar semillas a partir de un fruto cuando el fruto está muy maduro, ¿cierto? Entonces, en este caso, nos funciona perfecto. Listo. De hecho, se pueden ir sacando, ahí salen fácil las de pimentón, las porque no tienen mucha carnosidad. Poner acá como un ladito. Sí, las pones ahí. Clara, te pregunto, digamos, no tengo pimentón en la casa, pues, o soy una persona que quiero salir ya a comprar como todos los elementos que necesito para hacer mi huerta. Sí. ¿Se consigue la semilla de pimentón? ¿O? Se consigue semilla de pimentón y se consigue plántula, como estas que tenemos acá. ¿Qué es plántula? Plántula es una semilla germinada convertida en una planta bebé. Ok. ¿Cierto?
Entonces puedes conseguir. Esto es porque te evito la excusa de decir, no, es que no tengo tiempo ni de para ir a mercar. Ah, ok. De ir no, a comprar. Es que seguramente tenés en la casa. Pues y además sí, que debe salir mucho más económico porque te estás consumiendo sí. el vegetal y aparte de eso, estás sacando las semillitas. Exacto. Y ahorita mencionaste algo interesante con el tema de la calidad de vida. Sí. Si sacamos tiempo para hacer este tipo de prácticas, pues nos estamos regalando tiempo a nosotros mismos, una pausa dentro de la agitada. Me encanta. Entonces es una excusa, un aliado. Claro. Las plantas son es unos como aliados. Irse a clase de pintura, no, para mi clase de huerta, de ir a consentir mi huerta. ¿Cuántas semillitas necesitamos? Bueno, yo puedo sacar, para aprovecharlas todas, puedo sacarlas Listo. Todas, pero para empezar a sembrar, puedo empezar a tratar de poner a germinar unas 3 o 4. Ah, ok. O sea, no necesito muchas, pues. No necesito muchas. Listo. Por este lado vamos a dejar ya el pimentón. Bueno, entonces necesito una macetica para poner a germinar. Muy bien, una macetica. Voy a traerla. Listo. Listo. Me tocó. Bueno, ya sabemos que tenemos el pimentón, lo partimos. Bandejita. Sacamos de eso, nos dijo que tenía que ser totalmente madurado porque obviamente así se ven más las semillas. Sacamos las semillas, nos dice que no tienen que ser muchas, pueden ser con 1, 2 o 3, nos puede servir perfecto y vamos a hacerlo ya. ¿Cuál es el paso? Entonces necesito ¿qué? El paso, necesito un recipiente que puede ser reutilizado también. Ok. Lo que voy a poner a hacer es a germinar estas semillas. Listo, cuando hablamos del término germinar, ¿qué es? Es hacer que de la semilla brote una planta, okay, ¿cierto? Listo, entonces tengo un recipiente, no necesito mucha altura, 6 centímetros. Les voy a marcar como con mi dedo más o menos la profundidad, tiene esto de profundidad, uh-huh. Así que no tiene que ser muy, muy profundo no ni muy grande, muy pues, entonces lo pueden ver. Listo. Listo. Hecho un poco de, esto se llama tierra de compost o tierra muy concentrada, muy nutrida, okay, que la puedo incluso hasta empezar a producir en la casa. También. Si no, se consigue fácil. Sí, es producto de la descomposición de materia orgánica como cáscaras, residuos de alimentos sin estar procesados. Listo, pero digamos, bueno, paso a paso, pero en ese momento a mí me tocaría ir a comprarla porque, ¿cierto? Porque no tienes. ¿Dónde la puedo conseguir? Se consigue en los viveros, en tiendas especializadas con productos agrónomos, sí, o en mercados orgánicos también, súper, ¿cierto? Que es producción limpia. Aquí la estamos viendo. Es muy húmeda. La sensación es sí, es muy húmeda. Sí, es un componente especial o ideal y esencial de la tierra abonada que compramos Listo. Normalmente en los viveros. Perfecto. Pero es la vida del sustrato. O sea ahí sin es esto, donde está. Sin no eso, hacemos nada. Yo puedo empezar a poner a germinar semillas en solo arena, sí, pero si las combino con esto, me va a crecer claro, una planta mucho Perfecto. Más fuerte. Entonces, ¿echas un puñado de eso? Un puñado. Ajá. Un puñado es esto. Sí. Tenemos acá el puñado y voy a ponerlo acá. Lo tenemos. ¿Con esto es suficiente o un poquito más? Porque le voy a echar un puñado de arena. Arena normal. Esta es arena normal. Bueno, sí, espérate para que la mostremos, para que depósitos, las personas puedan seguir este paso a paso. Y vamos a hacer el puñado. Ajá. Aquí tengo mi puñado. ¿Así o más? Así. Perfecto. Listo. Lo revuelvo un voy poco. Voy a poner acá como el pimentón para que no se nos vaya a ensuciar. Listo. Perfecto. Revuelvo para que se mezclen. Listo. Hay muchas maneras de poner a germinar semillas, pero sí, esta es clave. Es muy aconsejable que tenga arena porque la arena me va a permitir después sacar la plantulita. Listo. Fácil. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya tenemos esta primera como capa. Sí. Listo. Pongo las semillas. Adentrico. Adentrico, pueden ser 2 o 3 en cada huequito. Listo, entonces voy a hacer yo, a mi manera, voy a hacer como un huequito. Sí. Ay, no, pero se me fue mucho. Ahí. Y 2 o 3 me dijiste, ¿cierto? Sí. Entonces las pongo. No puedo creer, mi mamá va a estar muy orgullosa de mí. Listo. Listo. ¿Y esta también la tapo? Sí.
aquí acabamos de tapar las semillitas. Perfecto. Listo. Listo. Este es mi semillero. Sí. Voy a dejarlo apartado de la luz, o sea, en interior, húmedo todo el tiempo, no encharcado, pero sí lo voy a humedecer, ideal un spray, listo, y voy a... La idea es que quede húmedo, ¿no? Que húmedo. Quede, pues, como con mucha agua ahí, listo. Húmedo. Húmedo. Y cosa de humedecerlo todos los días, sí. ¿Cierto? Listo. Listo. Todos los días. Sí. ¿Por cuánto tiempo? Ese sustrato debe permanecer siempre húmedo. Voy a practicar la paciencia. Una aliada más para practicar la paciencia. Ok. Y en unas 3 o 4 semanas voy a empezar a tener una planta bebé, que es una plántula. 3 o 4 semanas. Sí. Ay, se va a ver hermosa. Listo. Y vamos a tener esto. Vamos, voy a correrlo para acá para mostrarte. Listo. Es una plantulita. Va a crecer una plantulita. El ají funciona igual, ¿cierto? Porque tenemos los mismos fruticos adentro. O sea, lo que me estás queriendo decir es que esto comenzó como esto. Sí. O sea, esta plantica comenzó así. Sí. Obviamente, acá tenemos una cantidad de sustrato menor, entonces acá va a empezar a crecer una más pequeñita que yo la... Va a terminar siendo esta, pero yo la voy a trasplantar cuando esté a esta altura. Listo. Perfecto. Entonces, bueno, esa es una forma de poner de empezar a tener plantas de los alimentos que tengo en el mercado. Listo. ¿Cierto? Luego, te voy a mostrar el jengibre, ¿lo conoces? Sí, pero lo conozco mucho como para lo de la gripa. Pues como que con miel. Sí. Y... Entonces, este es el jengibre. Es un rizoma, quiere decir que es una raíz que se ha engrosado, que crece subterránea. Y en esta posición horizontal. Esta es la planta del jengibre. ¿Esa es la planta? Esta es la planta. No tenía ni idea, no la conocía. Sí. Pero... Bueno, esta es la planta del jengibre. Este es el jengibre que conocemos. Sí. Ideal para el sistema de las defensas. Sí. Bueno, y a partir de ese que nosotros compramos en el mercado, yo puedo empezar a tener una planta en casa y empezar a tener mi jengibre ahí. Bueno, pero... Tranquila. Pero vamos con calma. ¿Vos crees que yo realmente sí pueda lograr hacer todo esto? Pues mira, yo creo que hay más mitos. Uno puede hacer... Son prácticamente fáciles. La plantita saliendo. Sí. Clara... La verdad, yo soy feliz porque me encanta poder aprender ese tipo de cositas y como solamente ver crecer, que salga la plantica, creo que debe ser una experiencia muy bonita. Bueno, pero vamos como a devolvernos un poquito para saber qué hemos hecho. Entonces, lo que estamos haciendo es germinar, ¿cierto? Una semilla, ¿cierto? ¿Está bien dicho así? Sí, listo, perfecto. Una semilla, perfecto. Que nos va a hacer es sacar una plantica y yo pueda tener mi huerta en mi casa y pueda alimentarme de ahí, no tenga la excusa de irme que, ay, no, es que no tengo tiempo de ir a mercar, pues, allá a la plaza, pues. Entonces, la idea es que yo lo pueda tener en mi casa y que tenga el tiempo, porque lo puedo hacer en mi hogar. Entonces, teníamos el vegetal, ¿cierto? Que además, algo puntual ahí es que lo puedo empezar a tener o puedo empezar a tener huertas a partir de los elementos que yo compro en el mercado. Claro. Por eso usamos un pimentón. Que este lo compré, canasta familiar, digamos, esta mañana y dije, voy a hacer mi huertica. Lo partí y aquí este ya le saqué todas las semillas y como pueden ver, este sí tiene las semillitas. ¿Ven esos punticos blancos? Esas son las semillitas. Entonces, la idea es sacarlos y cuando los sacamos los vamos a poner en un recipiente que no debe ser... Pues ni muy grande, ni no, muy pues, profundo. De hecho, reutilizado, pues. Reutilizado de una coquita, pues como que uno tenga en la casa. Sí. Nos puede servir. Y lo que hicimos es poner una primera capa de la tierra con nutrientes. Compost. Compost, ¿cierto? Que es una tierra que tiene muchos nutrientes y que va a ayudar a hacer que nuestra plantica crezca, ¿cierto? Y una capa de arena. La mezclamos y lo que hicimos hacer huequitos, uno acá, otro acá y otra en la parte de acá. Pusimos las semillitas y las tapamos. Uh-huh. Y dijimos que todos los días, con mucha paciencia y mucho amor, hay que regarla con un spray, ¿cierto? Sí, vamos para facilidad, spray. ¿Spray? ¿Acá?
y clave tenerla en como un, spray, un entonces, lugar cubierto de la luz, pues. Sí. Y o sea, en interior. En interior. Hasta que la planta empiece a brotar. Listo. Que eso va a ser en 4 semanas. Más o menos. Más o menos en 4 semanas vamos a empezar a ver qué va a salir. Listo. ¿Con qué seguimos? Listo. Entonces, estábamos aquí, con el jengibre. Aquí con el jengibre. Listo. Espectacular para combinar con bebidas, para cualquier limonada. Tú le pones un poco de jengibre y te da un toque muy, hasta muy para rico. Las comidas. Para las sopas, para los jugos. Que además, un sabor delicioso y es un tiene remedio las, a la mano para el sistema inmunológico, vitaminas, para prevenir gripas, además es energizante, si haces mucho ejercicio, buenísimo tomar. Todos los días. Tomar, ponerle a la limonada o al jugo, a lo que consumís, o incluso agua que destile, que el jengibre lo pones en una jarra y empiece a destilar y eso te lo tomas en lugar del agua sola. ¿Dónde lo puedo conseguir? En cualquier mercado lo venden. ¿Y es económico? Es muy económico. Listo. Sí. Listo. Bueno. Entonces, digamos que yo compré este y a partir de este yo puedo hacer que crezca una planta como esta. ¿Verdad? Me la mostraste ahora. Yo nunca, pues, esta te lo juro, la pues, planta no me jengibre. Imaginaba que sería la planta del jengibre. Sí. Pero entonces, ¿cómo sale? Perdón, la pregunta. Bueno, te lo voy a mostrar. Entonces, yo tengo este. Voy a... Es fácil ver que en el jengibre hay unos nuditos, como esto, ¿cierto? Sí. Esas son las yemas de las que va a empezar a brotar una planta. Hagamos una cosa, tú lo muestras con este, yo, para que yo pueda tocarlo, sí, cogerlo, y yo le muestro a Edwin, estamos hablando de estos nuditos. Estos nuditos, este, por acá vemos otro. Acá que escondidito. Ya, mira que acá ya empezó a salir un, lo que se puede convertir en una planta. ¿Sí? Ese es un rebrote pero, de una yema. Listo. Entonces, digamos, ya yo busco. Entonces, este, como esta bolita, por decirlo así, no es. No es. Tiene que ser una que yo vea como más ampollita. Mira, por ejemplo, esta que yo la veo. Es como más blanquita, ¿no? Ajá, más blanquita. Listo. Y bueno, ¿y qué hago con él? Listo. Entonces, voy a partir ese pedacito. Por ejemplo, yo acá encontré una que ya incluso va a. Bueno, esta. Mira. Listo. Listo. Entonces la voy a cortar. Y la puedo cortar con la mano. Ah, listo. O con el cuchillo, como quede más fácil, ¿cierto? Listo. Listo. De hecho, ahí mira, mira que tengo hay otra. Ajá. Esta y esta. Listo. Para yo facilitar que eso empiece a volverse planta, sí. Entonces lo voy a envolver en un periódico fácil, a la mano también, ¿cierto? Sí. Lo vamos a envolver por acá en... ¡Ay! En el plebiscito. Sí. Nosotros sigamos hablando de plantitas. Listo. Listo. Lo voy a envolver. El periódico me ayuda a que esté, a que no esté expuesto de la luz, okay. Que es ideal para la germinación o para la el brote. Para que madure. Cosa. Eso no lo hace mucho con el plátano. Sí. Que lo envuelve. Igual a los que... aguacates. Exacto. Es lo mismo que hacemos. Listo. Entonces, lo voy a envolver en periódico, sí. Y lo voy a mantener... húmedo también. ¿Todos los días? Todos los días, todos los días. El mismo periódico, así como lo tengo. Sí, así como lo tengo. Y también puede ser en tapadito, pues que esté en un lugar fresco. Fresco, listo. Pero eso sí, que no esté pues en el balcón. ¿Por cuánto tiempo lo dejo así? Unos 15 días, pero yo voy a ir revisando. Este, por ejemplo, lo puse la semana pasada y te voy a mostrar cómo va. Listo. Era uno que tenía solo una yemita incipiente, y lo empecé a envolver, lo he humedecido y vemos que acá ya... O sea, tú me estás diciendo que de algo tan pequeñito como lo que sacamos acá se convirtió en esto. Sí, pues el brotecito, mira, sí, sí. La yemita, ¿cierto? Sí. Ya va así. Ok, ya. Cuando ya tenga este abultamiento, sí. Como más, con más presencia y más gordito y tenga casi que la puntica como empiece a tener una tonalidad verde, sí. Yo lo puedo sembrar en la tierra. Listo. ¿Cierto? Ya está listo. Ya está listo. Bueno. Entonces lo voy a sembrar. Vamos a tomar esta de ejemplo para que me crezca una planta así. Claro, entonces necesitamos una ¿cómo se le llama? Un recipiente una matera. Más bien amplio para amplio. Que pueda exacto. Salir con comodidad. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos mismo compost. Esta ya es tierra combinada, compost combinado con material de drenaje que se usa mucho en la... Tú vas a un vivero y preguntas, necesito tierra abonada. La listo. Tierra abonada es una mezcla del compost
con material de drenaje como cascarilla de arroz, arena, lo que permite que las plantas expandan sus raíces. Perfecto. Y la tierra esté suelta. Entonces le hago un huequito y... Y lo voy a poner todo. Todo tapadito, menos la yemita. Listo. Entonces les voy a mostrar. Ya hice el huequito y lo que voy a hacer es meter el jengibre y voy a taparlo todo menos la partecita blanquita, la yemita. Uh-huh. ¿Y eso cada cuánto lo riego también? Las plantas, sobre todo las alimenticias, sí, son plantas que necesitan estar expuestas siempre a la luz, sí, y un riego continuo, es decir, sí, todos los días. Listo, perfecto. Listo. Bueno, lo voy a tener en un lugar que le dé buena luz, no tengo que tener un solar, pues puede, sí, ser en el balcón o cerca a la ventana. Eso sí, que le dé muy buena luz, al menos 4 horas en el día, o por la mañana o por la tarde. Listo, bueno. Lo voy a cuidar, lo voy a regar, paciencia. Que esté en un lugar también con sombra. No, lo que te digo, ahí en ese momento ya debe, ya, recibir buena luz para que empiece, perdón, a brotar. Sí. Listo, perfecto. Bueno. Pasan unos, pues ya el momento de crecimiento, sí, de la planta. Y ¿me acompañas, Edwin, o la traigo? Bueno, es que es, hay que mostrarlo bastante por acá. Ven, si quieres la traigo. La mostramos acá. Que esto es fantástico lo que te va a mostrar. Mírame. Ah, ya entendí. Mírame de dónde el, sale. El jengibre. Les voy a abrir más acá para que puedan ver. Edwin, ¿está bien ahí? Sí. Bueno, mírame. Este es el jengibre. Este es el jengibre. Cuando el jengibre se empieza como a salir, mira. Cuando ya está listo para cosechar, se empieza a salir, o sea, empieza a salir a, sí, la superficie. O sea, esta planta, por ejemplo, la que te estoy mostrando, que acá tiene el fruto, sí, jengibre, sí, por decirlo así, lo que podemos consumir, va a empezar a subirse más hacia la superficie. En ese momento yo puedo cosechar. Me, ¿cierto?, encanta. No, entonces, sabes, mira, que Clara, ahí, yo estoy feliz. O sea, me encanta la experiencia que estoy teniendo en este momento y más, mira, por ejemplo, en el hecho de que esto nunca lo había. ¿Sabes qué? El contacto con la tierra me parece que es chévere, ay, como lo decías, es terapéutico, es bueno, no sé, creo que eso también a uno le llena de mucha energía y como energía positiva. Pues ve, Manuela, yo creo que tarde o temprano llegamos a tener un contacto, claro, con las plantas directo, lo hemos tenido indirecto y lo tenemos todos los días, o sea, haz una inhalación y lo que estás... respirando, lo que estás inhalando, naturaleza, es aire que lo acaban de respirar estas plantas, o sea, todo el me tiempo encanta, estamos en, bueno, contacto. Bueno, Clara, sigamos porque eso está muy interesante y además porque voy a ponerlo en práctica en mi casa. ¿Con qué seguimos? Listo, seguimos entonces, hablamos de semilla, rizoma, sí, y de colino, que es otra forma de poder empezar a tener plantas a partir de elementos del mercado. Listo. Tenemos la cebolla de rama, sí, desprendo una de las ramas. Sí, listo. ¿Así? ¿Está bien o necesito una, sí, de esas? Sí, no, está bien. Listo. O sea, desprendo las que voy a usar. ¿Cierto? ¿Cuántas? Por decirlo así. Entonces, listo, mira, en este momento yo separé la que se me viene con raíz. Sí. Yo perfectamente la puedo cortar a unos 5 centímetros después de la raíz. Listo. La cortas. Voy a cortar hasta acá. Uh-huh. Listo. Entonces... Listo. Esto me lo voy a usar en el... Sí, en la sopa. Exactamente. Y esto... Sí. Lo voy a poner en un vaso con agua. Tiene que ser un vaso... A ver, vamos a mostrar el vaso. Estamos un vaso, pues, pequeño, sí, en realidad, pequeño, y tenemos la mitad del vaso. Exactamente. Listo. Lo ponemos. Eso está muy interesante, muy bonito. Hasta decorativo. Sí, total. Y así. Listo. Así. Listo. Yo voy a ir viendo que acá se van a empezar a proliferar o van a nacer muchas más... raíces de las que yo, sí, de las que veo en este momento, ¿cierto? Sí. Al cabo de unos días va a haber más presencia de raíz. En ese momento yo ya paso esto que es el colino a una maceta con tierra. Como lo hicimos con el jengibre. Como lo hicimos con el jengibre y me va a empezar a crecer. Tenemos la tierra, el huequito y metemos ya las raíces. El colino. El colino. Sí. Lo mismo. ¿Y esta parte de acá la dejo que se vea o puede ser toda tapadita?
esa parte de ahí, no, pues, dejo que se vea. Debe estar, debo enterrar acá. Pero si querés, ¿sabes qué, Clara? Debo enterrar acá. ¿Listo? Yo creo que don jengibre nos permite convivir con la cebolla. Listo. Entonces, don jengibre lo sacamos. Entonces, tenemos, vamos a hacerlo. Entonces, tenemos el huequito. Uh-huh. Digamos que ya tuvimos la cebolla en el agua, ¿por cuánto tiempo? Lo que una semana, dos semanas, cuando yo vea que se proliferan o que nacen muchas más raíces. Lo puedo hacer, entonces lo tenemos, metemos. Le la dejo, raíz. Le dejo, meto la raíz. Meto la raíz. Cubro la raíz, pero dejo la cabecita, pues, o la punta afuera. Listo. Y todos los días tengo que consentirla y agüita. Agüita, puede ser ya con agüita. Regadera. Me encanta. Algo muy importante, ese corte superior sí. Debe ser diagonal. Entonces, desde el momento en el que yo lo corté con la tabla, no te lo dije, pues no fui precisa lo en eso. Lo debo haber hecho así. Lo listo. Debo tener en diagonal, listo. Porque el agua debe caer y rodar, no listo. Quedarse acumulada interior, ahí. Exterior. Exterior. Uno aprende muchas cosas con la jardinería, sí. Entonces asociar. Sí. Todo lo que se come, que nos alimente, que podamos consumirlo, tiene mucha energía del sol. Qué rico. Entonces está expuesto al sol. Listo. Y tú te estás comiendo esa energía del sol también. Ay, Clara, estoy listo. Supremamente agradecida porque es la mejor forma de tener entonces, mi ya, huerta la pongo en la en casa. Exterior, la puedo regar y ahí me va a ir creciendo. ¿Sabes qué? Me encanta porque es un plan, como decíamos ahora, de recargarse de energía, de tocar la tierra, de untarse, de partir y obviamente pues tener como el mercado en la casa y que uno sí. Mismo lo cultivó. Me parece demasiado, pues, especial, te realmente. Te estás comiendo además la satisfacción de sí, sembrar. ¿Sí? Me encanta, y Clara, la verdad, mil, mil gracias por esto y ¿tú? Lo voy a hacer, lo voy a practicar. Me encanta, súper bien.